zamanı öldürürsün. Al senin olsun ömrüm. Ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarım. Sol yanıma al iki yarım. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Serra cilt. Devamı olmunca. Buenos días. La Caperucita Roja al fin despierta. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Sí. Lo dije por primera vez en mi vida. Te amo muchísimo. ¿Vas a decir nada? ¿No es suficiente con que haya amanecido aquí a tu lado? Tienes muchas cicatrices. Es difícil escapar, Serra. Anoche... Selim, ¿harás esto otra vez? ¿Esto se trata de ti? ¿A qué te refieres, Serra? No entiendo. Quiero decir... Sí, eres mi primer novio. Y he vivido muchas cosas por primera vez contigo. Pero siempre he soñado con que... con mi persona especial. Experimentaría todo. Con la persona que yo quiera y cuando yo quiera. ¿Y eso fue lo que pasó? Entonces, ¿fue un día ordinario para ti? Selim, ¿acaso dije ordinario? Serra, es tan difícil confiar en mí. ¿Qué tiene de malo decir te amo? ¿Qué tiene de malo decir anoche fue muy especial para mí? ¿Por qué estamos hablando de esto otra vez? A veces no te entiendo. Buscas que todos en tu vida te traten como tú quieres y eso no puede ser. No todos pueden cuidar de ti. Tienes muchas expectativas y te enojas cuando alguien hace algo que no te gusta o que no esperas. Y eso me asusta. Estás llamándome desde anoche, papá. ¿Qué quieres?
¿Y por qué no le contestas? Tu abuela también te llamó, no le devolviste la llamada. Quizás es algo muy importante. Sí, papá. Selim, ¿dónde estás? Estábamos terriblemente preocupados. Buenos días a ti también, papá. Ya basta, ya basta. Está bien, cálmate, cálmate. ¿Qué dices? ¿No me contestas? Perfecto. ¿Pero por qué no atiendes las llamadas de tu abuela? Estaba terriblemente preocupada. Sabes que tiene una afección cardíaca. ¿Cuándo comenzarás a preocuparte por los demás? ¿Cuándo empezarás a actuar como un adulto? ¿Selim? ¡Ya basta! ¿Te divierte hacer esto? ¿Eh? Y hablas de ser un adulto, ¿no? Todo el tiempo. Como si supieras lo que eso significa. ¿Eh? ¿O qué? Asena hace lo que le place y tú descargas tu frustración conmigo. Ya cállate. ¿Dónde estás? No estás en Bebek. ¿Por qué quieres saber? No tengo por qué decírtelo. Selim. Estoy en Avant. ¿Avant? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Con quién fuiste? Estoy con Serra, ¿de acuerdo? ¿Serra? Si le muestras tu mal carácter como lo haces con nosotros, ella sabrá quién eres en verdad desde el comienzo. Huirá de tu lado. ¡Opo! ¿Qué? No eres lo suficientemente adulto como para estar ahí. Si alguna vez le haces daño, ella... la pasará muy mal. ¡Ya basta! ¡No soy un niño! ¿Selim? Te enojaste porque ella no dijo te amo. Te enojaste porque te hizo sentir insignificante. Tenías miedo porque dijeron le harás daño a Serra. Siempre que alguien que amas te lastima, tú también te haces daño. Es como un trastorno psicológico. Soy un caso clínico. Selim, ¿estás bien? Sí. Déjame ver. Serra, ya estoy bien. Yo me encargo. Selim, ¿por qué no me cuentas? ¿Qué pasó? Serra, ya basta. Deja de hacer preguntas. Selim, tengo mucha curiosidad. Hay demasiada sangre. Déjame poner esto aquí para no manchar la alfombra. Sostén tu mano así. ¿Dijiste no manchar la alfombra? Sí. Hay sangre en todas partes, Selim. ¿Qué pensarán cuando entren aquí? Un médico debe verte esto ahora. Ni siquiera sabemos si necesitas puntos. Deberíamos informar al ama de llaves para que limpie la habitación. Selim, ¿por qué me miras así? No preguntaste si me duele o no. No dijiste, discutiste con tu papá. No te preocupes, estoy aquí a tu lado. Piensas que en la alfombra... piensas en la limpieza. No te importa lo demás. No seas ridículo, Selim. No hagas esto. Tú... a veces eres demasiado insensible. Ahí me hace dudar.
No te comprendo a qué te refieres. No. Déjame ser claro, por favor. Tu insensibilidad y apatía me hacen mucho daño. Me hacen mucho. Me tratas como lo hace mi papá. No digas eso. No quiero a otra persona que sea incapaz de demostrar amor. Ojalá no hubiera sido tan fría. Ojalá pudiera demostrar mi amor. Eres así porque tu hermano murió y tu padre huyó. Olvidaste cómo amar porque temes perder amor. Así que se separaron, ¿no? Sí. Así es. Serra es como mi papá, nada más. Es fría. No demuestra su amor y me critica sin cesar. Y no quería resentirla. Me enojaría y eso sería malo para todos a mi alrededor. Y ella se asustaba cuando me veía así. No tenía remedio nada de eso. Entonces tal vez ella terminaría odiándome. ¿Y quisiste ponerle fin antes de que empezara? Selim, estás haciendo conjeturas, ¿no lo ves acaso? Dímelo. Es muy peligroso actuar con este tipo de conjeturas. ¿Sabes de dónde salen, acaso? De tus miedos, claro. Pero no te entiendo. Y tienes derecho a sentirte así porque la infancia que viviste... ¿Y qué diferencia haría? Serra es demasiado fría. Y yo soy todo lo contrario. Y papá dice que le romperé el corazón. Dice que se marchará cuando vea mi verdadero ser. Eso es lo que dice. Cuando se convirtió Isan en un gurú de todos los sentimientos, dímelo, ¿eh? Increíble. Olvídalo ya. No importa lo que él diga, entiéndemelo. ¿Mm? Solo tú y Serra pueden decidir si esta relación tiene futuro o no, ¿ok? Además, Serra es una buena chica. Ella ha sufrido muchísimas desgracias. Al igual que tú, su vida era un caos cuando era una niña. ¿Y eso cómo lo sabes? Ella no querría que lo supieras. Nilgun. Su madre es una vieja amiga mía. Sufrieron muchas desgracias juntas hace tiempo. El hermano de Serra se suicidó en la bañera. Serra era solo una niña. Vio el cuerpo sin vida de su hermano en la tina. Y la escoria de su padre estafó a todo el mundo. Y abandonó a su esposa e hija para huir al extranjero. ¿Entonces el padre de Serra vive y no está muerto? No está muerto, está vivo. Serra dice que está muerto. Sí, ella dice eso. Nilgun me lo contó. Debió haberla herido tanto que básicamente está muerto para ella. Pero, Idil, yo... no quiero que Serra pase por lo mismo conmigo. No quiero ponerme en esa posición. No digas eso, Selim. Hay una gran diferencia entre herir a sabiendas y no sin notarlo, entiéndelo. Tú eres completamente distinto a Erkan.
No pienses así, por favor, cálmate. Es decir, es increíble que se hayan encontrado ustedes. Deberían de haber sanado sus heridas mutuamente, en lugar de profundizarlas. ¿Qué puedo hacer, Idil? En fin, debería callarme, debes estar harta. No seas tonto. Pero debo marcharme. ¿De acuerdo? Ve y descansa. Sí, nos vemos. Nos vemos. Hola. Ah, veo que al final te dignas a responderme. Por favor, papá, basta. Soy tu padre. Estoy preocupado, claro. Esto no se trata solo de estar preocupado. Estás interfiriendo con mi vida. ¿Y qué ganas tú con ello? No sé qué hacer contigo. Te enojas cuando te ignoro. Y te aburres cuando te doy atención. Papá, por favor, solo déjame en paz. ¿Por qué no solo concentras tu atención en la ladrona de tu esposa y su hermano? ¡Zen! Que gane el mejor. Fácil, fácil. Bajo control. Sí, muy bien, Burak, bravo. Sí. Muy bien, controlado. ¡Bravo, Burak! ¡Muy bien, Selim! ¡Bravo! ¡Y bravo! ¡Epa, epa! ¡Epa, deténganse! Muchachos, ¿qué hacen, ¿Decidieron tener una pelea profesional sin mi consentimiento? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Perdón, hermano. No podía parar. Disculpa. Míralo nada más. Mira, me hiciste un corte en la ceja, Vamos, Burak, no exageres. ¿De qué estás hablando? Mira lo que le hiciste. Esto no es el club de la pelea. Es un entrenamiento. Está bien, me disculpé, cambiemos de tema. Sé por qué estás enojado. Descargas tu ira conmigo. Está bien. Está bien. Ayúdame a quitarme los guantes, por favor. ¿Qué es un robot sin emociones? Llamémosle a Serra Robótica de ahora en adelante. ¿Cómo están? Hola. Hola. Ya hice los ingresos para las tarjetas de esta lista e imprímelas, ¿de acuerdo? Señor Selim. Sí. Su membresía se renovó automáticamente a través de su tarjeta de crédito. De acuerdo, gracias. Ya me voy. Nos vemos más tarde, señor Burak. Achis, achis, ¿qué hace él aquí? ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, hermano? ¿A qué debemos esta visita a nuestra morada? Tú mismo me invitaste aquí, entonces vine. Ah, lograste encontrar algo de tiempo, ¿eh? Gracias por venir, bienvenido. Naslim. Como sea, ya me voy. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué sucedió? ¿A quién le pegaste? Golpeó un espejo. Oh, debes tener grandes problemas. ¿Con quién te enojaste, Conmigo mismo, con Serra, con mi padre, con todos. Te obsesionas con cada problema. Ven, te serviré una taza. Está bien. ¡Mire! ¡Preparo!
Bir akşamüstü sana geldim ben. Gökkuşağı giyip üstüme. Yağmuru ardında bıraktım. Entonces ella no dijo que me amaba ni preguntó si estaba herido o nada. Vaya hombre. Eso es lo que se siente amar y perder. ¿Por qué diablos la abandonaste al instante, eh? Eres un débil, hombre, un débil de veras. ¿Qué estás diciendo, muchacho? Cuida. Lo digo como es, hombre, santo cielo. Ella no dijo que me amaba ni preguntó si estaba herido. ¿Crees que la vida de Serra es fácil y cómoda, eh? No, para nada. Ya sé, ella tiene muchas responsabilidades. Sé lo abrumador que es todo. Sé lo abrumador que es su vida. Escucha lo que dices. No parece que lo entiendas, ¿eh? Mira, hombre. En nuestro vecindario hay dos clases de personas. La primera es la gente que nació y se crió aquí en la pobreza, como yo mero. Y la segunda es la gente que perdió todo y se mudó aquí, como Serra, ¿eh? La gente como yo sobrevive de alguna manera. Siempre lo hacemos. Pero los que se mudan aquí no saben qué hacer. Nunca lo saben. Van de aquí para allá y de allá para acá. O pierden su dignidad, o las condiciones de vida los insensibilizan. Como a Serra. Exactamente. Hola. Y con esta muchacha no sé qué hacer, Selim. ¿Por qué me miran así, eh? No nos dejaste conversar, Irala. Estábamos tratando de tener una conversación filosófica. Mientras estabas aquí sentado llorando a tus padres, Serra trajo a Burak al vecindario. Solo te cuento, ¿eh? ¿Burak? Exactamente. No lo vas a creer, pero él rentó el departamento de abajo. No puede ser. Debería ser oficial ya que está mi mamá y se enteró de ello. Dame un tenedor. Nunca dámelo. Te llenas, muchacha. Tengo hambre, ¿qué te pasa? Ella no responde. ¿Te asusté? Un poco. ¿Qué haces aquí, Zenim? Tomamos un trago con Bárbaro. ¿Cuántos se acercaron tanto bárbaros que fueron a tomar ahora un trago, eh? Lo hicimos en algún momento. Te ves sin dormir. Tú también. Serra. No quise dejarte así en Avant la vez pasada. Pero me fui de repente y porque no quería que las cosas se complicaran más o decir cosas que no quería decir. ¿Cómo está tu mano? Bien, que está mejorando. ¿Te duele? Me duele. Duele tanto. Bueno, debería irme. Buenas noches. Thank you.
Señor Burak, ¿cómo estás? Nada mal, nada mal. Te llamé muchas veces ayer porque no atendiste. Estaba ocupado. Ah, ocupado. ¿Con qué estabas ocupado? Solo ocupado. Se rumorea que te mudarás al Capó de Serra, pero claro que no me lo creí. Ay, ¿que no creías? Dime, tampoco lo creeremos. Selim, oyó que me mudo, estaba hablando de eso. ¿Ah? ¿Burak? ¿Ahora también eres el chico del Bósforo? No, allí me ahogaría. Me mudo al barrio de Serra. Ay, esa estuvo buena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Qué gracioso eres! ¿Qué estás diciendo ahora? Imagina el barrio volviéndose loco con las fiestas de Burak y se convertiría en lugar popular. Eso sería muy bueno, de verdad. Eres tan graciosa, de verdad, sí. Burak, ¿qué está pasando? ¿Es en serio? Pensé que solo bromeabas. No, hablo en serio. No estoy bromeando. Después del accidente, mi papá dijo, te mudas a Ankara y... o te dejo sin un centavo. Yo le dije que no y que volvería a Estambul. Entonces hizo lo que dijo que haría y me dejó sin un centavo. No tengo nada. Me estoy quedando en un hotel horrible. En lugar de hospedarme en un horrible hotel, pensé que puedo rentar una casa. Ay, Burak, no puedo creer. Eso es algo muy terrible. ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me entero de nada. No, no lo sé. No hay razón. No quería decirlo. No, nos quedaremos juntos en la casa de Bebek. Si dices no estaré cómodo, te conseguiré una habitación de hotel. No, no hay necesidad. En serio. Deja de cuidarme. En serio. Gracias. Gracias. Dices que no tienes ni un centavo, pero mira qué orgullo tienes. Exacto. Pero no estoy diciendo que esté celoso y sea de poco fiar. ¿Qué fue todo eso? ¿Pero por qué dice esas cosas? Déjame echarle un vistazo. Ay. Alguien volvió a comenzar en el café ahora. La han reemplazado. ¿Qué le pasó a esa chica? Lo que le pasará pronto a Burak será reemplazado. Dijiste que guardarías el secreto. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué significa eso? Le dijiste a Selim que me mudo a tu barrio. Yo no le he dicho nada a Selim. ¿Por qué lo haría? ¿Quién se lo dijo entonces? ¿Cómo lo voy a saber, Burak? ¿Qué haces aquí a estas horas? Vamos un trago con Bárbaro. Bárbaros puede ser el que le dijo. ¿Quién es Bárbaros? Llamémosle el dueño honorario de nuestro barrio. Él se entera de todo, de todos. ¿Qué tiene que ver eso con Selim, entonces? Se hicieron amigos hace poco. ¿Selim tiene un amigo llamado Bárbaros y yo no lo sé, eh? ¿Por qué te vas a ir así solo? Escucha. ¿Qué escucho de estos idiotas? Dime. Tú te molestas, pero se están burlando de ello. Bromearon, no exageres. Serra, ¿puedes dejarnos solos, por favor? Voy a hablar de algo especial. Perdone. ¿Qué hiciste eso? Oye, ¿se ofendió? Lo que sea. ¿Qué pasó con tu papá? Cuenta. Nada, solo lo que dije ahí atrás. ¿Y quién encontró esta casa de la que estabas hablando? Serra. Serra... ¿Serra es quien sabe de tu situación?
Ella lo sabía, y ella ayudó mucho, de hecho. Si no fuera por ella, no lo hubiera podido hacer. Eso dices. ¿Desde cuándo son tan cercanos ustedes dos? No lo llamemos cercanía, sino compañeros. Compañeros de sufrimiento. Agradable. Yo también lo creo. Te lo diré más tarde. Celine, si estás disponible, ¿podremos hablar? De acuerdo, entonces nos vemos. Bye. Está bien, vamos. Esta vez quiero que lo oigas de mí primero. De acuerdo, te escucharé. Pero primero me pregunto sobre Burak. ¿Qué hay con Burak? ¿Desde cuándo tú y Burak han estado tan cerca? Burak esconde su vida privada incluso de nosotros, pero la comparte contigo. ¿Cómo dices eso? Es su vida privada. Me pidieron que no la compartiera y yo no dije nada. ¿Ah, sí? Si hago lo mismo, me darías una lección de honestidad, ¿no? Acompañada de un ataque de celos. Ve y llama a tu amigo para ver por qué no comparte ese secreto contigo, ¿entiendes? Pero prefiero llamar a mi novia en vez de eso. Tu ex novia, ¿entiende? Llegó tarde al trabajo, si ya terminaste. Dejé muy claro en Avant que no te dejaría. Pero ni siquiera te das cuenta. Bebé, te ves cansado otra vez. ¿Qué pasa con tus ojeras? Son negras como la bría. Selim, no quiero preguntar, pero ¿qué le pasó a tu mano? Dime. Cuando llegué, yo también le pregunté. No dijo nada. Oficialmente soy interrogado. Es fácil tratar con las mujeres, Kutlusai. Correcto. Y... ¿dónde está nuestra mamá? No la veo. Está comiendo en su habitación. ¿Se trata de una nueva tendencia? Ella está embarazada, sin embargo... No, perdón. Es cierto. ¿Cuándo nacerá nuestro hermano? Todavía no. Todavía no. Si se trata de un niño, lo nombra como Kutlui-san. Y sería genial. Está bien, basta, no empieces. No es mentira, papá. Después de todo, vas a ponerle nombre al niño. Abuela, mira, te estoy diciendo. Si es niña, llamarán a Berrin solo para que te gratifiquen. Yo no lo creo. No cambies de tema y dime, ¿cuándo volverás a esta casa? Mientras esa mujer esté en esta casa, me cuesta volver a casa, abuela. Pensé que se estaban divorciando, porque está de vuelta. Mi abuela piensa que está bien de esta manera. ¿Abuela? ¿Qué es lo correcto? Lleva a nuestro hermano en su vientre. Eso es todo. ¿Cómo va todo con Serra? Se acabó, hermano. ¿A qué te refieres? ¿Seguro? Ambos estábamos bastante seguros. No hay necesidad de ello. Entonces, por eso decidió ir a Estados Unidos. Ella tomó la decisión correcta.
Selim, tal vez lo hagas. Pero no pierdas el contacto. No, hermana. Esta vez decidí escuchar a mi papá. ¿A qué te refieres con escucharlo? Dijo que no soy lo suficientemente maduro para asumir la responsabilidad. Y tuve que romper con Serra antes de romperle el corazón. Y voy a escucharlo y a mantenerme alejado. ¡Sorpresa! Buenos días. ¿Cómo sigue tu mano? Ya mejor. ¿Cómo fue que te heriste, Selim? ¿Por qué estás preguntando? No puedo preocuparme por ti. Sé por qué preguntas esto. ¿Sabes por qué te quiero tanto, Selim? Porque ambos jugamos con corazones rotos. Tratamos de complacer a nuestras familias nada más, pero nada resulta. Solo nos hacen daño y no importa qué hagamos. Estamos perdidos. No somos amados. Nadie nos aprecia. Y jamás lo harán. Tenemos que convivir con esto todos los días de nuestras horribles vidas. Ya no puedo vivir así más. Se está poniendo demasiado pesado. Lo sé. Yo también estoy muy cansada. Selim. A pesar de que digas que soy muy malvada, y compararme con esa mujer. No, yo solo estaba... No quise decir eso. Yo te amo mucho. De verdad te amo, Selim. Ojalá pudieras amarme igual. Ojalá. No basta con decir que deseas algo. No funciona así. Tienes razón. Después, Selim. Selim, ¿dónde estabas? No contestas tu teléfono. ¿Qué hice esta vez? No hiciste nada. Te hicieron algo a ti. ¿Qué significa eso? Cuando hubo un problema con las cámaras de seguridad de la escuela, iniciamos una investigación con la seguridad. ¿Y? Entonces, algunos de los tipos de seguridad tomaron sobornos. ¿Y? No sacaste D porque se le ingresó mal al sistema. Alguien lo cambió deliberadamente. ¿Y quién hizo eso? Burak. ¡Burak!
Vamos. Vamos, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hice? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué cambiaste mi calificación de estadística? ¡Ah! ¿Un nuevo caso de Seiner? ¿Qué clase de amigo eres? Tengo el metraje, tengo la confesión escrita del guardia de seguridad que te ayudó. ¿Por qué? No me importa lo que tengas, lo hice y qué. ¡Ah, lo hiciste! ¡Ah! 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 ¿Qué estaba haciendo? ¡Espera, suéltalo, Felipe! ¡Déjalo! ¡Ya, Burak, ya no! ¡Ah! ¡Burak! ¡Burak! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Salí! ¡No lo hagas! ¡Ya! ¡Para! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Por qué lo hiciste? ¡Burak! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Para! ¡Eres como un hermano para mí! ¡Mi hermano! ¡Selim! ¡Ya! ¡Vamos a matarlo! ¡Déjalo, Selim! ¡Es tu amigo, Selim! ¡Selim! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no me ayudan? ¡Déjanlos! ¡Selim! Pensé que eras un buen tipo. No vales nada. Ah, aquí, todo tuyo. Que Dios los maldiga a todos. Selim. ¿Qué? Lo siento. ¿Por qué? Acabo de averiguar por qué estabas peleando. ¿Ah, sí? No lo podía creer tampoco. Eso seguro. Probablemente pensaste que empecé una pelea de la nada. Eso creías. Te sorprende enterarte que no era el caso esta vez. Selim. Está bien, tienes razón. Lo siento, perdona. Si terminaste de disculparte, me voy. No. Porque debemos hablar. No queda nada que decir. Desperdiciamos todo, Serra. Puede que lo haya desperdiciado. Pero apenas empiezo a hablar. Ok, puede que te conmociones los accidentes de tu mejor amigo. Desearía que escucharas. Vamos, Serra. No hables como si fueras mi maestro. No me critiques todo el tiempo. Yo estoy molesto. ¿Estás molesto? Sí, molesto. ¿Desde cuándo? Por un tiempo. ¿Está bien? Entonces me callo. Ya. Siempre sabes qué hacer, ¿eh? Exactamente. ¿Vamos a hablar así? ¿Lo que sea que diga solo va a ser así? No podemos hacerlo, Serra. Simplemente no se puede. Sigues criticándome. En vez de decirme que me amas, insinúas que muestras tu amor. Pero lo haces de tal manera que me rompes el corazón haciéndolo. ¿Entonces yo soy buena para nada? Yo no dije eso. ¿Qué dijiste entonces? Habla abiertamente. Nosotros no somos buenos. No podemos cumplir los deseos del otro. ¿Esa es tu última palabra? Está bien. Supe que te quisiste ir a Estados Unidos ya. ¿Y aún así me hablas de honestidad? ¿Sí, Neil? Eres malo. Mucho.
Onur me contó lo que pasó con tu hermano. No esperaba mucho. Problema de novia. Manía madrastra, autoridad, padre, etc. Y el engaño del mejor amigo encima. Me estoy volviendo loco. Neil, me vuelvo loco. Selim, tómalo con calma. A veces cuando llueve se derrama. Conforme viene así va, ten paciencia. Lo que mejor he hecho desde que era niño es ser paciente. Pero ahora es tan duro, Neil. Burak, ¿por qué me trajiste aquí? ¿No querías ver cómo es el Imre en realidad? Yo sí, pero ¿qué es este lugar? ¿Este lugar? Este es el mundo de Selim Serra. Todos lo sabemos, pero nadie habla de ello. Pretendemos que no existe. Serra, si deseas tener un lugar en la vida de Selim, tienes que aceptar este mundo secreto. No entiendo nada de lo que dices ahora. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Sí, más rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido! Thank you.
¿Tienes mi mochila? Cálmate, ya la tengo, tengo todo. Vamos, despacio. Ven, anda. Aguarda, despacio, guarda. Está bien, andando. Brijik, ¿tú llamaste a Serra y Burak? ¿Qué hacen aquí? Claro que no, ¿por qué había eso? Ya, vámonos, anda, anda. Deberíamos irnos también. No queda nada por hacer aquí. ¿Ya viste lo que debías? Burak, ¿pero qué sucede aquí? Querías ver el verdadero rostro de Salim. Querías ver su mundo y así fue. Eso es todo. Burak, no seas ridículo. Quiero saber qué hace Selim aquí. Serra, Selim es así. Así se relaja él. Así es como lo hace cuando se enoja con alguien o cuando se disgusta. ¿Dándole una paliza a alguien más? Exacto. Matando a alguien a golpes o sometiéndose a una paliza. Voy a enloquecer. Esto no está bien, para nada bien. ¿Qué? ¿Acaso su familia no lo sabe? Aguarda, aguarda. Aguarda. No podemos hablar de esto aquí. Ven, hablemos luego. Brijik, ¿qué hace ella? ¿Qué hacía ella aquí? Brijik se ocupa de estas cosas. Es algo que ella hace normalmente. Cuando le sucede a Selim algo así, le avisan a Brijik y ella es quien viene por él, tal como lo viste. Serra, la única que acepta a Selim en cualquier circunstancia es ella. No intenta cambiar a Selim. Brijik lo acepta como es. Realmente lo hace. Selim jamás renunciaría a ella porque sabe que es así. Selim, esto no está bien para nada. Vamos a la sala de emergencias. Deben revisar tus costillas. No quiero. No hagas esto. Hiciste lo mismo la última vez. Casi mueres de hemorragia interna. Brijik, ya basta. Estoy bien, gracias. Serra. Ella nunca querrá volver conmigo después de verme así. ¿Viste cómo me miraba? Como si fuera un extraño con una chaqueta de fuerza. Sorprendida, asustada. No importa, no empieces en eso ahora. Vamos a casa. Tomarás un baño y te daré algunos analgésicos. Y así podré sanar tus heridas. Te sentirás mejor luego de dormir un poco, no te preocupes. Gracias. ¿Por qué? Por no abandonarme. ¿Quién podría abandonar a la persona que ama? ¿Entonces siempre supiste que Selim peleaba? Lo sabíamos. Incluso intentamos hablar con él más de una vez. Pero siempre se enojaba, no quería hablar y después de un tiempo nos rendimos nada más. Pero Brijik nunca se rindió. Así es. Así es ella. Si se trata de Selim, no se rendirá jamás. Luchará hasta el final. Te diré algo. Si te reconciliaras con Selim algún día, incluso si formaran una familia, aún así, Brijik no renunciaría a él. Oh, vaya. Entonces eso es el amor. Amor. En verdad no es amor. Es más similar a una enfermedad. El síndrome de Selim Kutluzay. ¿Existe una cura? No. Si lo hubiera, Brijik la aceptaría.
tampoco. Buenos días. Despacio, despacio. Me dieron una paliza. Ah, deberías ver cómo quedó el otro sujeto. ¿Bechet te pidió que fueras por mí? Uh-huh. Así es. Y se fue al instante, pero... tenía tanto miedo de que algo te pasara. No tengas miedo. Las malas personas siempre salen ilesas. ¿Así que te consideras el villano de esta película? Así es. ¿Me preparaste el desayuno? Sí, así es. Todas tus comidas favoritas están ahí. Birichik, ¿hay algo que no sepas de mí? Déjame pensar. No, nada. Te conozco mejor que a ti mismo, Selim Kutlusai. Vaya, eres presumida. No diría eso. No diría eso. ¿Y cómo lo dirías entonces? Te conozco muy bien. Crecimos juntos. Te amo tanto. Tanto que... a veces me enfado conmigo misma. Me repito, basta, no cedas. Te mereces a alguien que pueda amarte, lo sabes, ¿verdad? No me importa lo que merezca. Me basta con saber lo que quiero. Lo sé. Ahora mismo estás pensando en Serra. Sé que... a ella la quieres y no a mí. Pero ella no me quiere. Me pregunto... si no estarás saboteando tu relación con ella y piensas solo eso. Tengo miedo, Birichik. Tengo miedo de herir a Serra. Sé que nos distanciamos cada vez más a medida que conozca mi lado oscuro. Así que prefieres renunciar antes de que sea tarde. Algo así. Si yo estuviera en lugar de Serra, jamás renunciaría a ti. Jamás me rendiría. Haría todo lo posible por salvar nuestra relación. Pero no soy Serra. Como sea. Vamos, levántate. Ya debes desayunar. Recuerdo que una vez te enfadaste con Asena y participaste de 2 peleas consecutivas. Tenía tanto miedo y llamé a Burak y fui por ti. ¿Estás dormido? No importa lo que pase, siempre estaré contigo. Jamás renunciaré a ti. Jamás. Despacio. ¿Por qué no me avisaste que Serra estuvo aquí? Me hubiese levantado al instante. Pero estabas dormido. Diablos, Birichik.
Le dije que podía venir a Bertel, pero le pedí que no hiciera ruido y no quiso hacerlo. Se marchó cuando te traje agua, Selim. Y ahora todo es mi culpa, claro. No puedes hacer que funcione con ella. Jamás lo hará. Me pregunto cuándo vas a entender eso. ¿Sabes en qué nos diferenciamos? Yo lo amo a pesar de todo. Lo amo a pesar del dolor que me causará. A pesar de que me odiará. Yo digo primero Selim, luego yo. Y tú dices yo primero. Tú dices mi paz y mi felicidad. Y luego te acuerdas de él. Si Birichik no me lo hubiese dicho, no me habría enterado que viniste. Cuando dijo que dormías, no quise molestarte. Lo que viste anoche... No sé por dónde empezar. No sé explicarlo. En verdad, Serra, es la vida que llevo. No puedo decir que haya sido un hecho aislado. Me esforcé mucho por cambiar, pero apenas dije cambié, todo volvió al inicio. ¿Qué cosa volvió al inicio? Mis problemas de ira. Selim, te estás haciendo daño a ti mismo. Te enfadas contigo mismo y luego te haces daño. No puedo comprender por qué haces eso. Porque pensé que no merecía amor. Eso dijo mi psicóloga una vez. ¿Y yo fui la causa de esto? ¿Yo fui la causa de que resurgieran tus problemas de ira esta vez? Dímelo. Si es así, lo que vi anoche... No. No eres solo tú, mi padre, Burak. Todo sucedió al mismo tiempo. En verdad, no puedo culparlos. Mis expectativas personales me llevaron a caer en este abismo. Lo que quiero decir es que me diste todo lo que pudiste, pero no fue suficiente para mí. Burak, así es como Burak entiende la amistad. Tampoco lo culpo. Y mi padre... Lo que él espera de mí es completamente distinto. Hasta que no acepte a la gente como es, siempre tendré problemas en mi vida. ¿Esto se debe a que no te dije que te amaba? Olvídalo. No hablemos de eso. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos rendirnos? Selim, háblame. ¿Deberíamos darnos por vencidos? Te haré daño. ¿Cómo sabes que eso va a suceder? Tal vez yo sea quien te haga daño a ti. Sería mejor que ambos nos distanciemos por un tiempo. Selim, yo te... Ahora no. Espero un poco más para decirlo, ¿vale? Mira, llegó tu autobús.
que dices es cierto, Selim. No sería fácil para ti lidiar con esto solo. Ya veremos si es la decisión correcta entonces. Yo solo estoy pensando en Serra, mi novia. ¿Qué sucedió con ella? No sé qué hacer con ella, de verdad. Ah, entonces... Anoche. Estuvo en el club. Me vio en mi peor momento. A pesar de eso, hoy vino a verme. ¿Cómo reaccionaste? Idil, no quiero que sea parte de mi vida hasta que... no lo haya superado. No quiero arruinar las cosas y que me odie. Tienes razón, Selim. Lo que importa ahora es que elegiste comenzar con un tratamiento. Como sea, ya estoy en casa. Hablaremos luego, cuídate. De acuerdo, cariño, hablaremos luego. Hola. ¿Qué te sucedió? Estoy bien, abuela, no te preocupes. ¿Sufriste un accidente? Estoy bien. Pero tienes una cicatriz, niño. Mira a Isan, dile algo. Intenta contarnos. Escuchemos entonces qué sucedió. Quería contarles esto antes de que alguien más lo dijera. ¿Qué cosa? Retomaré mi tratamiento. ¿Qué tratamiento? No me asustes, niño, por favor. Mamá, yo te lo contaré. Ven, siéntate. No hay nada de qué preocuparse. Luego de la muerte de su madre, Selim, le diagnosticaron un desorden de control de ira. Sí, lo recuerdo. A pesar de que la terapia le permitió mejorar en el pasado, ocasionalmente algunas situaciones emocionales disparan esto. ¿No es así? Sí, no ha sido fácil. Ah, mi pobre niño, mi leoncito. ¿Asena? No te escondas ahí. Acércate, así podrás escuchar. No quise fisgonear, pero... no puedo ignorar lo que escuché. Lamento lo que te sucede, Selim. Gracias. Así que ese es el motivo de todos esos brotes de ira, ¿verdad? Ojalá lo hubiese sabido. Ishan, no puedo creerlo. Todos estos años me ocultaste esto. ¿Por qué no me dijiste nada? Era tu esposa. Muchas cosas podrían haber sido diferentes. Mi familia y yo estamos discutiendo un asunto. Vete a tu habitación. Déjanos solos, por favor. Qué hombre tan insensible eres. Eres horrible, Ishan. El muchacho es inocente. Eres tú quien debería ir a terapia.
Selim. Te acompañaremos hasta el final. Superaste muchos obstáculos. Superaremos esto. Estoy seguro. Quiero volver a casa. No quiero estar solo en Bebek. Me alegro por ti, mi niño. Por supuesto. Este es su hogar, mi niño. Ahora que estamos reunidos, quiero hablarles de algo sumamente importante. Espero que no sea nada malo, abuela. No es malo. Es algo que estuve pensando hace mucho tiempo. Hoy hablé con los abogados y les di las instrucciones necesarias. ¿De qué hablas, abuela? ¿Demandarás a Asena por daños emocionales? Pronto, pero eso no. Ahora he estado yo en pleno uso de mis facultades. Transferiré la administración y las acciones del conglomerado Bozak a ustedes dos, mis dos queridos nietos. ¿A nosotros? ¿A Neil y a mí eso, dices? A ustedes dos, sí. En particular a ti. Quiero que tú lleves adelante el negocio. Me sucederás en el mando. Serás el nuevo jefe. Administrarás las empresas. Con la excepción del Hotel Nu Palace. ¿Pero por qué, abuela? Porque es una excepción, pues una empresa extranjera está interesada en comprarla. Abuela, ¿cómo puedes vender el hotel? ¿Por qué no? Si venderlo nos ayudará a preservar la unión familiar. Que así sea. Solo es un hotel. Entonces, ¿hicieron algo juntos hoy? Ahora que lo menciona, no pudimos. Selim, intentamos visitarte esta mañana, pero estabas dormido. Nos cruzamos con Cerro en la puerta y eso lo dijo. Tampoco quisimos molestar. Se encontraron con Serra. Serra te ama mucho, Selim. Se nota en sus ojos, ¿no es cierto? Absolutamente. Pasarás la noche aquí, ¿verdad? Sí, papá. Pero primero debo ir a Bebek por mi computadora y eso. Iré contigo. No hace falta. Puede que vaya a otro sitio primero. No tardaré, no te preocupes. Ok. Görmezi gördürürsün de niye gözler doldurursun çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun avucum için öpsen boynumu büktürürsün Yanağımı okşasan elimi küstürürsün Al senin olsun ömrüm ne zaman öldürürsün
Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yârim, sol yanıma al iki yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin.